Hola amigos, ¿cómo anda el grupo que más navega? Acá estamos en Goya, hermosa ciudad. Nos recibieron muy bien en el Náutico y estamos preparados para almorzar. ¿Todo bien? Hola Dianita. La cerveza exquisita. Vamos a mostrar un poquito el río, si les parece. El día está muy lindo. Hoy no está para navegar porque afuera hay mucho viento. Que así vamos a esperar que mejoren las condiciones. Goya es tremendo. Linda, muy linda ciudad. Y el riacho Goya es fascinante. Más tarde vamos a ir con el auxiliar. Que tenemos ahí el GPS, está funcionando muy bien. Vamos a hacer ahí una pequeña batimetría de la desembocadura del riacho Goya. Para ver si podemos salir por ahí. Me parece que vamos a encontrar ahí alguna canaleta como para poder hacer la salida. Porque si no tenemos que hacer 14 kilómetros de más. Y no tengo ganas. Que así, bueno, está costando conseguir combustible. Pero bueno, ahí se arrimó hace un rato una señora que tiene una estación de servicio acá en Goya. Y nos va a dar una mano con eso. Que sí, bueno, hermosísimo. Vamos a ver, cuando amaine el viento, no sabemos si mañana, si pasado, seguimos bajando este fascinante Paraná. El parador acá es espectacular. Y así, bueno, espero que les gusten las imágenes, como siempre. El próximo lugar que vamos a abastecernos de combustible va a ser en Paraná, ¿no es cierto, Diana? Sí. Paraná ahí. La verdad también tiene la comodidad de tener el surtidor cerquita de la marina. Bueno amigos, pronto estaremos por Buenos Aires, ya falta menos. Todavía tenemos unos cuantos lugares hermosos para recorrer. Por acá todavía hace calor. Se sigue utilizando la remera. Hoy hay mucho viento, bajó un poquito la temperatura, pero si no, el clima es excelente. Y la náutica, la verdad, que se palpita cada instante. Y muchas embarcaciones, lanchas sobre todo. Comentario, Diana. ¿Te gusta Goya? Está fascinada con los precios de Goya, Diana. Le parece todo mucho más económico que en otros lados. ¿Cómo es el tema del lavarrap? No, lo del lavarrap. No, pero lo del lavarrap es terrible. Acá consiguió lavarrap por 300 pesos. Es increíble. En todos lados le estaban cobrando 1000. Y la gallega zapateaba, no quería pagar. No. Acá 300 pesos. Un lujo. Estamos re contentos con la ciudad de Goya y con los amigos de acá que nos reciben siempre de la mejor manera. Cariño para todos, saludos. Vamos a mostrarlo a Ringo que lo tenemos por acá. Ah, ya se enredó. Hijo, perro. Ringo, hola hijo, acá estamos para el grupo que más navega, papito. Hijo perro, vení. Bueno amigos, un abrazo grande, gracias por estar acompañándonos kilómetro tras kilómetro. Y bueno, vemos. ¿Cuándo amaina el viento, Diana? El miércoles empieza a amainar, el jueves hasta el mañana. Hasta el jueves vamos a estar. A... Vamos a tratar de salir el miércoles, sí. Bueno, vamos a ver cómo se porta el clima. Abrazo para todos. Chau. Me voy a ocupar de esa cerveza porque se va a calentar. Chau.